3, 2. Nacido aquí mismo, es que andaba por aquí visitando mi pueblo. Todos estos colores me hicieron venir y ponerme de buen humor. ¡Qué lindos colores! Tonalá. Yo nací en 1898 y pues siempre me dediqué a la alfarería, principalmente al barro bruñido. Trabajé también aquí como presidente municipal en dos ocasiones y fui tesorero también, fui secretario. No, y a mi casa me visitaron pues grandes artistas, fueron una vez, me acuerdo, Diego Rivera, José Clemente Orozco también, el doctor Atl, y cómo no, pues el Siqueiros, que era re buena persona, esos muralistas muy famosos que, pues bueno, también ya pasaron a mejor vida, pero ellos se encargaron de hacer que las tradiciones de Tonalá se conocieran en todo el país. Porque ellos me visitaron y aprendieron un poquito de lo que yo hacía. Ellos empezaron a tomar estas técnicas para representarlas en su pintura. Y de esa manera se dio a conocer el arte de Tonalá. Y bueno, hoy en día todavía hay muchas personas que trabajan con estas técnicas. Pues, haciéndome ese gran honor, yo les sugerí. Y las han mantenido todavía vivas. Qué bonito, mira, aquí para las ánimas del purgatorio, que tengan algo que comer, porque luego vienen y andan medias enojadas y así se apaciguan. Aquí la cruz de sal para estos pobres niños, pues que no fueron bautizados y se quedaron pues ahí también en el purgatorio, pero estos niños bien merecen descanso. ¡Y mis tamalitos! ¡Ay, qué rico y molito! Las ¡ay, limas! Bueno, pues sí. Esto sí puedo compartir, ¿cómo no? Esto sí, porque estos son para las almas del purgatorio. Pues mi comida también la vamos a compartir, ¿cómo no? Agüita, tengo mucha sed. El camino estuvo muy difícil. Y la verdad es que traigo mucha sed. ¡Ay, qué rico! Mira mi foto, estoy re chulo. Dicen que cuando uno se muere y viene a visitar la tierra, regresa como cuando era uno joven, no cuando uno se murió. ¡Qué bueno! Y pues mi Padre Dios que está ahí, bendito, bendito. Qué bonitos presentes me trajeron, mis materiales para trabajar y las velas que me ayudan a encontrar otra vez mi camino de regreso. Estas flores me huelen muy bonito. Muchachos, recuerden, más vale pensarla más de mil veces, recapacitar mil millones de veces, que equivocarse 100. Recuérdenlo siempre. Muchas gracias, muchachos, por este
este bonito reconocimiento a mi labor. Humildemente yo la entregué al pueblo de Tonalá para que este lugar saliera adelante. Gracias.